Buenas a todos y bueno, antes de todo darle las gracias a los directivos del Club Deportivo Leganés por haberme dado la oportunidad de fichar 5 temporadas aquí. Creo que para mí es un orgullo pertenecer a este club. Estoy muy agradecido y bueno, intentaré dar lo mejor de mí siempre para lograr estar, si no en el primer equipo, bueno, ya estar en una segunda, pero siempre dando lo mejor de mí para ver si puedo lograr estar en el primer equipo. Ahora, si os parece, abrimos una pregunta para Joshua Mejías. Buenos días, Joshua, Carlos Mateos de la Agencia EFE, bienvenido. Yo te quería preguntar por edad, ¿has visto un poco evolucionar el fútbol venezolano en España, desde la llegada de Arango a jugadores que han venido después, caso de Rondón, caso de Rosales? ¿Quién es para ti el jugador venezolano que te ha inspirado o en el que te inspiras, haya pasado por la Liga Española o no? Gracias. Bueno, antes de todo, creo que Juan Arango, para mí, que era el capitán de la selección de Venezuela, hizo cosas muy importantes, aparte de que jugó aquí en la Liga Española y también marcó cosas grandes. Y bueno, creo que también me he fijado bastante en él. Al igual que Salomón Rondón, considero que es un gran luchador, un gran delantero, que ha logrado también cosas muy importantes, tanto en la selección como también a lo personal en los clubes. Bienvenido, Joshua. Tú que jugaste en la temporada pasada muchos partidos, ¿cómo ves la competitividad aquí en estos primeros días en el Leganés en tu puesto, que hay tres centrales de mucha categoría? Y si verías también con buenos ojos, a lo mejor una posible cesión en el futuro si no entraras mucho en los planes de Pellegrino. Bueno, hola. No, ya ahorita entrenándome al máximo, hay grandes jugadores, hay buena competencia y bueno, yo considero que mientras que yo dé lo mejor de mí, esforzándome al máximo y ya bueno, ya las decisiones las toma el entrenador de si cuenta conmigo o no, pero mientras yo seguiré dando la mayor parte de mí. ¿Qué tal, Joshua? ¿Conoces el fútbol español? ¿Cómo ves el salto de segunda B a primera en los días que llevas entrenando con el equipo? Claro que es un salto muy grande, ¿no? Porque ya la primera división de la Liga Española para mí, que es la mejor del mundo. Y bueno, creo que es un salto muy grande el que estaría dando, pero considero que esto es una bonita oportunidad y bueno, ya si no logro estar en el primer equipo, intentaré estar en un segunda, pero ahora fijándome aquí en la pretemporada y aprovechar la oportunidad que me están dando. Te voy a hacer otra más sobre el fútbol venezolano. Ayer veíamos a Inglaterra en las semifinales de un mundial. Tú con la selección de Venezuela jugaste, si no recuerdo mal, una final contra Inglaterra. ¿Tú sueñas con verte algún día en una situación como esa? No ya en un mundial, sino llegando tan lejos en un mundial. Sí, claro que considero que bueno, ya como lo logré con la selección sub-20, que fue algo muy bonito, fue una experiencia muy grande para todos nosotros, ya que Venezuela, como lo saben, no es que siempre clasifica los mundiales. Y bueno, creo que logramos algo muy importante. ¿Y por qué no imaginarnos en una final de un mundial? Y bueno, creo que hay que trabajar bastante para eso, pero con lo que logramos en el sub-20, y creo que tenemos bastantes jugadores de competencia y creo que sí lo podemos lograr en algún futuro. Hola, Joshua. Bienvenido. Lo primero, ha hablado Chema antes de esa cierta polivalencia que tienes tú. Puedes actuar de central, también de lateral derecho. ¿Crees que aquí, por la competencia que tienes ahora mismo en plantilla, podrías incluso encajar mejor de lateral derecho o estás abierto a cualquier opción? Bueno, hola, gracias. Y bueno, ya como he dicho, entrenándome al máximo y ya en la posición que me coloque el entrenador, dar lo mejor de mí, así sea como central o como lateral derecho, y bueno, ya luego esperar a ver qué sucede.